Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos en este nuevo evento de mes. Disculpen si se ve medio raro, porque en realidad tengo todo hecho un desastre de fondo. De fondo no lo veo mucho para abajo, porque tengo ahí en la cama un montón de cosas tiradas porque organicé un poco diferente. Mi setup es un poco diferente actualmente. Tengo algunas cosas nuevas entre varias cosas. Después si quieren se las muestro. Y también, bueno, también se ve un poco, se ven los nuevos carteles. No sé si se vieron en los videos pasados. Había un par de carteles nuevos, también un par de boludeces. Que bueno, después más adelante las voy a mostrar con más detalle. En este momento vamos a hablar del evento, que es lo que nos compete. ¿Ok? Bueno, en este evento vamos a encontrar cosas muy muy buenas. Es un buen evento para volver a jugar. La verdad que no es como el evento pasado, que era un asco, la verdad, de decir. Disculpen si se ve un poco de arriba, porque está más alto el escritorio actualmente. Así que bueno, durante este evento vamos a poder craftear diferentes cosas, ni que fuera Minecraft. Vamos a poder craftear diferentes cosas, entre las que encontramos Gold Banana, Chain Buster, Backup Disc, hasta el punto en el que podemos hacer Shogred Reinforced Mercenary Level 5 y entre otras cosas, pero con cierta dificultad. Bueno, vamos por partes, ¿no? Los ítems se craftean con Digitamamon. Estos se consiguen de los Cramón que están en alrededor del mundo, o sea, van a encontrarlos en cualquier parte, en cualquier lugar que estén los pueden encontrar, los matan y tienen una posibilidad de que les dé este ítem. Estos ítems, según su cantidad, se van a poder craftear diferentes cosas, pero tiene un porcentaje de error. Mientras más sea la cantidad de ítems que vayas a utilizar, más difícil va a ser craftearlo. O sea, va a ser muy posible que te quedes sin nada. Y a partir de la BM Random Box en adelante vas a tener que poner un tera tuyo. Aparte, encima que tenés la posibilidad de que se te rompa. Así que puede ser algo muy, muy duro para nosotros. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y ténganlo en cuenta porque puede llegar a pasarles algo muy feo. Y gastan muchos teras y nada. Pero yo voy a juntar, así que más o menos voy a hacer uno de 14, 20 de estos, de algo pesado. No sé, de Sugar Fruit, de Grow Fruit o de, no sé. El de Santa Costumbre lo tengo que sacar sí o sí. Y ya alguno de otro, alguno, yo qué sé, alguno otro voy a sacar también. También vamos a ver que podemos sacar este otro, este último que es con 1000. Y vamos a obtener este buffo que son HP más 1500, DS más 1000 y ataque más 100. Está bueno, está bueno, está bueno para los personajes que también incluso no tienen el de las bestias sagradas. Así que está bueno, está bueno, está bueno. Así que es un buen evento ya de por sí, solamente esta parte incluso, solo esta parte del evento ya es muy buena. Después hablan de los Amazing Basic Data, pero estos son bastante complicados de conseguir. Yo también voy a hacer un video, o sea, ya hice el video, pero voy a subir después de este porque no tendría consistencia, porque lo grabé primero. ¿Por qué? Porque, bueno, intenté agarrar unos Rare Coins y porque así se consiguen consiguiéndolo en la cápsula y metiéndolo en la cápsula y me gasté 40 Rare Coins y no me fue muy bien que digamos, hay que admitirlo. Así que, bueno, no lo recomiendo, la verdad que no es algo que desearía que gasten, hagan el otro directamente y esto déjenlo de fuera. ¿Ok? Bien, vamos a ver que también vamos a conseguir una misión. Esta misión la vamos a conseguir con Superstar Moon en Dot Center. Esta misión es bastante sencilla. Una vez que aceptan la misión van a poder matar cualquier tipo de Digimon. O sea, van, matan lo que sea. Yo fui, maté en Cyberlake y empecé a matar a lo loco lo primero que encontraba. Y así me dropearon dos de los ítems para invocar en Western Area Ocrustic. Es una zona que se llama Gloomy Outer, que está cerca de los, no me acuerdo el nombre, cerca de los Kiwimon. Así que bastante sencillo encontrarlo. Igualmente pueden ponerlo en el mapa y les aparece directamente el área donde tienen que ir. Bueno, ahí simplemente le invocan, no es fácil de matar y se va muy muy rápido. Es un bastante duro, solo no los van a poder matar, exceptuando que sean muy overpower. Y con todos los buffos encima. Así que bastante complicado. Pero siempre está lleno de gente. Así que mientras que ustedes vayan cuando haya gente. O avisan que van a abrir uno. Y va a aparecer gente y van a poder matarlo y listo. Ya está. Si lo hacen temprano es muy seguro que siempre va a haber gente esperando. Así que yo lo hice ahora y son las 7 de la tarde. Y estaba lleno de gente. Simplemente apreté y salió y empezaron a atacar todos a lo loco. Así que bastante sencillo. Es bastante sencillo y van a poder tener la posibilidad de conseguir muchas de estas cosas. En mi primer caso me salió Chain Buster por 30. Recuerden que no es todo esto, sino que es uno de todo esto. Y también tienen la oportunidad de que salga Grow Fruit. Recuerden que esto lo van a hacer una vez al día. Así que está muy bueno el evento. Ya que van a tener muchas posibilidades de ganar muy buenas cosas. Y sí, en algunas veces les va a salir Gold Banana. No se encabronen por eso. Bueno, acá habla sobre los Amazing Basic Data. Como sabrán, como les dije, esto se consigue de Rare Machine Coin. No lo recomiendo, yo lo intenté y la verdad que me fue bastante mal.
así que no los recomiendo mucho. Y bueno, acá vemos otra vez de los ítems que se van a dar por conexión, simplemente usted te conectas y ya vas a conseguir uno de estos ítems. No es bastante difícil de conseguir. Y vamos a los premios por conexión. A los 30 minutos de conexión, Gold Banana por 5. A los 60 minutos de conexión, Random Data Box por 2. A los 90 minutos de conexión, Miracle Fruit por 1. A los 120 minutos de conexión, Lowing Reward Coin por 1. A los 180 minutos de conexión los sábados, Amplificación Booster más 200% por 2 de una hora. A los 180 minutos de conexión los domingos, Random Data Box Mid Class por 2. Recuerden que para los latinos es realmente viernes y sábado. Y finalmente, bueno, la experiencia sigue exacta como siempre. En estos horarios va a estar Burning. Vamos a ver qué también vamos a poder comprar en este evento. El Digimon Exchange Buff Package Component. La verdad que es lo que tienen que comprar si es que ustedes ya están en Overpower. Yo me voy a comprar unos 5. 5 y los voy a tener guardados. Porque me estoy cansando de que me quiten las cartas de Dungeon. Porque simplemente se cansan de mandarse buffos. Así que bueno, vamos a tener buffos nosotros también. Y bueno, también van a poder obtener en este evento estos skills. Que bueno, recuerden que ustedes pueden tener su skill más un skill más. No pueden tener más de un skill extra. Estos son skills extra que ustedes van a poder conseguir. Entre los que encontramos el de el Berserker, que es el de Tai, que da ataque. Después tenemos el Chur, que te cura la vida. Que creo, si no me equivoco, es el de TK. Bueno, pero cuestión que están todos. Los que más recomiendo son los de Kari. Que aquí están, el de Kari. Y el de Tai. Son el de Kari y el de Tai. Son los que más recomiendo. ¿Por qué? Porque son los que más se utilizan hoy en día. ¿Ok? Y bueno, después vemos que los Gare Coins, que van a salir un poquito más de descuento mientras más compres. Yo compré de 10 y está bien, estaban en descuento, pero no vale tanto la pena. No sé ni qué voy a hacer con todas esas cosas que conseguí de Gare Coins. Así que bueno, chicos, eso, espero que les haya gustado el video. Si el video gustó, les gusta, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda, por favor, déjenme en la caja de comentarios. Esa fue la razón por la que no he subido videos estos días. He tenido un setup nuevo, estaba organizando un poco las cosas. Incluso aún no terminé de organizar de todas, por eso aún no lo estoy mostrando. Es que las cosas han quedado un poquito diferente de lugar. Y también he cambiado un poco de lugar las cosas y tengo que terminar de ordenar un poco todo este quilombo. Así que bueno, es tan simple como eso. Disculpen la demora de mis videos y que no he subido videos. Voy a tratar de subir desde hoy en adelante todos los días de vuelta. Por eso estaba, pero está bien, es todo progreso. Tengo un teclado nuevo, tengo unos auriculares nuevos. Ya me hacían falta unos auriculares nuevos. El teclado también, nunca tuve un teclado mecánico. Este es mi primer teclado mecánico, chiquitito. Pero es lo que yo quería, era porque no utilizo más teclas, siempre dije. Así que bueno, después lo van a ver todos juntos. Muchas gracias por ver, chicos, y espero que les haya gustado el video. Si os hubiera gustado, no me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale me gusta. No te olvides de activar la campanita para que estés siempre al tanto de mi último video. Recuerda que en mi canal vas a encontrar todo bien detallado en diferentes secciones. También, si quieres, puedes entrar a la página de Wix y vas a encontrar todas las secciones con diferentes cosas, todo perfectamente ordenado. La cual se actualiza todos los sábados. El último video siempre va a ser actualizado diariamente. Y finalmente, sígueme en mi página de Facebook, aquí siempre subo todas las cosas en las que estoy trabajando y vas a estar al tanto de todo lo que estoy subiendo diariamente. No te olvides de dejar tu pedazo de me gusta y aquí tienes más videos para que sigas divirtiéndote viéndome jugar. Yo soy GigaGamer y muchas gracias por ver. ¡Hasta luego!